Bueno, aquí en Mahón Meir, con todo el grupo, vamos a estudiar de la Perashá de la semana, Perashá Tayahuá. Comenzamos con una reflexión, un cuentito, ¿está bien? Cuentito de este, dice así. En el vientre de una mamá habían dos bebés en el vientre de la madre. Uno le pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? La vida me la... ¿Tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que viene después. Tonterías, dice el primero, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? Y el segundo le dice, no lo sé, habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestra boca. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, eso es un absurdo. ¿Caminar? Imposible. ¿Comer con la boca? Ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. ¿La vida después del parto? Imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de ese tubo físico. El primero contestó, tontería, además de haber realmente vida después del parto, entonces ¿por qué nadie jamás regresó de allí? El parto es el fin de la vida y en el postparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dijo el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Sí, mamá existe. Entonces, ¿dónde está ella? Si mamá existe, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro. Estamos cercados después de ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde a eso, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Así es como un escritor húngaro explicó la existencia de Dios. Y la existencia del mundo venidero también. ¿Está bien? Muy bueno, ¿no? El más, ¿eh? Porque hace todo un paralelo con dos chicos de él, que el otro dice, no, solamente esto y no hay nada. El otro dice, no, tiene que haber algo más después. No, no, y algo más, sí, y Dios existe, la mamá existe. O sea, después le mandamos el link. Es un cuentito para hacer, no es para filosofiar. ¿Querés preguntar algo? Sí. No, que también se puede como continuar y como metáfora de lo que sería la, entre comillas, muerte luego. El mundo, exactamente. El nacimiento como, sería, entra, acá termina y entramos en el mundo venidero, la vida eterna. Y ahí uno le diría al otro, viste que era verdad, exactamente. Y ahí lo vieron ayer. Exactamente. Perfectamente, podríamos agregar eso a 10. ¿Tu nombre era? Guillermo. Muy bien, Guillermo. Perfecto. O sea, es una metáfora muy buena para hablar de la vida después de la muerte y también para hablar de Dios. Y como que no, a veces el que está acá dice, no, es esto y no hay nada. En el vientre, el niño del vientre piensa que es todo solamente lo que está dentro. Pero después hay otra vida, nosotros que estamos acá. Entonces, cada vida te va preparando para la otra. Acá también nos preparamos para la que viene después. Muy bueno. Y ahora como el seje, pero no con el corazón. ¿Eh? Claro, él está hablando solamente, sí, sí, es verdad, habla con el pensamiento, pero con el corazón, pero si hablaría con más pensamiento tendría que profundizar y llegar a esta conclusión. Yo no digo que el pensamiento contradice esto que está diciendo, porque si habla con, fíjese, acá hicimos, el cuentito es con pensamiento, ¿no? Y les di una manera lógica de explicar que sí hay otra cosa. Entonces no fue un cuento solamente de sentir, fue un cuento de pensar, pero pensá así, ah, no la pensaste así, ah. ¿Se entendió? Bien. Bueno, este fue el cuentito. Profundo, empezamos profundo. Y ahora vamos a la clase de la Perashá Tayahuá. Elegimos un tema. En esta Perashá hay un montón de misvot. Arriba de 70 misvot, creo. Un montón, más del 10%. Un montón de misvot ahí en Perashá, Kitetsé. Vamos a tocar el tema del Levirato. ¿Está bien? Ahora voy a explicar. Ibum, en ibrí se dice Ibum Behalitza. Hay dos misvot, una Ibum y otra Halitza. Vamos a ver qué es. ¿Qué y de qué se trata? La verdad es una misma extraña que uno la lee y dice, ¿qué pasó acá? Vamos a leer el texto, leemos. Cuando los hermanos, justo
No la pensé, pero justo trata de dos años también. Cuando los hermanos vivieren juntos y muriese uno de ellos sin dejar descendencia, la viuda no pasará a ser esposa de un extraño, sino que será del hermano de quien fue su marido. Su cuñado la desposará. ¿No? Extraño, uno diría hoy día, ¿qué pasa? ¿Es el familiar? Hay una misma de la Torá, ¿eh? Dos hermanos, él no tuvo hijos, falleció. El otro hermano, ¿está bien? Se debería casar con esta viuda. Y es una misma de la Torá. ¿Y será que el primogénito que naciere perpetuará el nombre del fallecido? Y el que nace es para... porque esa persona murió sin descendencia. Entonces, que quede algo de él, como su nombre. Y no será borrado su nombre de Israel. ¿Dónde quedaron las que sobraron para darle a este chico? ¿Esa sobró? Muy bien. Muy bien. Pero si su cuñado no quisiere tomarla... Bueno. ¿Qué pasa si el cuñado no quiere tomarla como esposa? Pero si su cuñado no quisiere tomarla por mujer, ella debería ir a las puertas de la ciudad en donde están los ancianos y decirles: el hermano de mi marido se rehúsa a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere perpetuar ese nombre. ¿Qué tiene en contra de su...? ¿Está bien? No quiere cumplir el deber que le corresponde como cuñado. Entonces, los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán. Y él dirá: no es de mi agrado desposarla. Y la mujer de su hermano se le aproximará delante de los ancianos, le quitará un zapato del pie. Suena raro esto, sacar el zapato. ¿Para qué? Y lo escupirá delante de él. Delante de él, como que, como escupe, es algo, media zona, ¿por qué? ¿Qué pasó? Como una falta de respeto. Pero se ve que como que el hermano, como esta persona, como que hizo algo que no está bien, ¿no? Y dirá, como que está bien, así se le hará al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. O sea, una falta de respeto a su hermano. Y será llamado su nombre en Israel, la casa del descalzado. La casa del que no tiene zapato. ¿Está bien? Hay una hojita para Andrés. Andrés, acá tenés. Bueno, ¿preguntas a analizar? Vamos, pregunta número uno. ¿Qué quiere decir cuando vivieren los hermanos juntos? ¿Por qué empezó así el texto? Cuando vivieren, y si no viven juntos, ¿qué pasó? ¿Por qué no dejamos que la viuda se case con quien ella quiera? Pará, enviudó. Bueno, es libre, ¿no? Ahora que salí, la mujer se tiene que casar con quien quiere, ¿no? Hay una misma que se tiene que casar con el cuñado. Y si, pregunto, ¿y si no quiere, la obligás? Bueno, pero está bien, pregunta, ¿no? Ahora estoy en las preguntas. Tercero, ¿por qué el cuñado debe casarse con ella? ¿Qué pasa si el cuñado no quiere? De nuevo, ¿por qué ella está obligada? ¿Por qué él está obligado? Y si no quieren, no puedo obligarlo. Claro, o sí la Torah los puede obligar. Esa es la pregunta. Veo, aparentemente hay una obligación. Aparentemente, estoy en la pregunta. ¿Los dos están obligados, ella y él, o solo él? Él está obligado a tomarla como esposa, pero entonces... Bueno, eso es lo que aparentemente suena que sí. A lo mejor vamos a ver en la halajá que no están así. Entonces no hay tanto problema, pero la pregunta está, ¿no? La pregunta aparente es cómo. ¿La Torah obliga a dos personas que no están enamoradas a casarse? Digamos, hoy en día con la romántica. ¿Acaso el hecho que el cuñado se allegue a ella y tenga un niño es la manera que no sea borrado su nombre en Israel? ¿Cómo eso logra que su nombre no sea borrado? ¿Falleció? ¿No falleció igual la persona? Se fue a la mamá, pero fue al mundo venir. Si ya dijo que perpetuará su nombre, eso ya implica que no será borrado su nombre en Israel. Porque dice, ¿vieron que dijo? Y no será borrado su nombre. Entonces, y perpetuará su nombre. Después lo repitió el versículo. Y no será borrado su nombre. ¿Para qué lo dijo dos veces? ¿Por qué es tan grave el hecho que el cuñado no quiera casarse con ella? Hasta tal punto que la mujer lo tiene que... Así se hará con la persona y escupía delante de él. ¿Por qué hace falta hacer este rito que aparentemente avergüenza al cuñado, no? ¿Lo está avergonzando o no? Entonces, la Torah dice no avergonzarás, ¿no? Y acá está avergonzando. Ah, ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿Qué representa cada uno de los pasos que se hace en este rito? ¿Cuántos pasos había? Primero traerlo a los ancianos, él dice lo que tiene que decir. Ah, ¿no querés? Entonces, se le quita el calzado y escupe a la tierra. ¿Por qué se llama la casa del descalzado? ¿Quieren contestar algo? Vamos directo al grano, ¿no? ¿Vamos a contestar? Vamos. Respuestas. Antes de empezar, ¿se acuerdan de algún caso parecido a la Torah? La de... ¿En dónde?
En Boaz tenemos un caso parecido a Megilat Rut, en el Tanaj y en la Torah. En Bere. En Bereshit. Con la prostituta. Yudá. Pues, no, la que se disfrazó. Yehudá y los dos hijos, ¿te acuerdan? Está bien con los dos hijos. El primer hijo muere. Entonces le dice al segundo hijo que se case con él de nuevo. Con Tamar. Con Tamar. Muy bien. En la Torah figura anteriormente otro caso de Ibum. Levirato, así se traduce normalmente. Hay un caso así en la Torah. Con Yehudá, el hijo de Jacob. Cuando nos relata la muerte de su hijo Er, quien no había tenido hijos, entonces Yehudá ordena a su otro hijo, Onán, que se case con Tamar, la viuda de su hermano, y que perpetúe el nombre de su hermano fallecido. O sea, ¿qué vemos hasta aquí? Vemos que mucho antes que la Torah legisle acerca de esto, entre los hombres íntegros, era algo completamente lógico y un acto de bondad con respecto a un hermano fallecido sin hijos. Esperen. Yehudá, cuando Yehudá lo hace, no se entregó a la Torah todavía. La Torah todavía no había sido entregada. ¿Está bien? O sea que ya era una costumbre, por algunas personas, como Yehudá, que lo veían como algo muy bueno. Interesante que la Torah lo dejó como mitzvah. ¿Está bien? A menos que quieran decir que esto lo cumplían porque ellos cumplían la Torah. Pero no tengo que decir, ya dijimos muchas veces, que no tengo que decir que Abraham, Isaac y Jacob cumplían la Torah porque la Torah todavía no fue entregada. La Torah fue entregada donde... En el monte Sinai, o sea que las 613 misbot empiezan en el Sinai. Según el Midrash, que Abraham y Jacob cumplía la misbot, hay que entenderlo más profundamente. ¿Está bien? ¿Qué significa cumplir? Que en general entendían la idea, pero no literalmente. ¿Está bien? ¿Tengo alguna prueba que no cumplían 100%? ¿Alguna prueba se acuerdan? Por ejemplo, no, si querés decir que Abraham vino y Abraham y Jacob cumplía las 613 misbot. ¿Tenemos casos que ves que no cumplían las misbot? Hay varios casos. Por ejemplo, Jacob se casó con dos hermanas. Está prohibido casarse con dos hermanas. Bueno, Moshe con la circuncisión. Moshe Rabenu, el padre de Moshe dice que se casó con la tía. Está prohibido casarse con la tía. Obvio que sería como una prima, ¿no? Pero sí. Y Abraham Avinu dice que Sara es la hermana. ¿No dice que Abraham es la hermana? Y dice, me mentiste. No, no te mentí, dice. Es hermana de parte de padre, pero no de parte de madre. O sea que se pasó con la hermanastra. El papá tenía dos esposas. Con uno tuvo a Abraham y con otro tuvo a Sara. Y se casaron. Ahí, no sé, aquí estoy demostrando que Abraham Avinu no cumple las mitzvot, ¿ven? Por ejemplo. Pero no importa, es entrar en el Midrash. El Midrash dice, y nosotros explicamos ese Midrash más profundo. En general, ¿no? Las 613 mitzvot fueron entregadas después, en el monte Sinaí. Y aquí, pero acá vos ves que Yehudá, bueno, era una costumbre muy buena y la Torah la estableció como mitzvot. ¿Entendieron? O sea, a lo mejor muchos mitzvot que se entregaron en el Sinaí... puede ser que ya había una costumbre, sí, que se cumplía. También puedo decir, pero no tengo pruebas. Sí, está bien. Sí. Podría decir así que... Puedo, está bien. Pero en general, lo que obliga a las 613 misbot es la entrega de la Torah en el Sinai. Antes de la entrega de la Torah en el Sinai, las 7 misbot de la humanidad. Más la misbot que Dios le dio a Abraham Avinu de Brit Milá. ¿Entendieron? Había 7 más. Y ya puede ser que hubo algunas otras, pero 613 vuelvo. Me fui de tema, pero les dije algo profundo. No sé si se entendieron. Esa discusión es una discusión famosa. Bueno. Es importante recalcar que cuando dice no será borrado su nombre en Israel, ¿qué quiere decir no será borrado su nombre? La sentencia. Se refiere a que no se perderá... Espera. Mírenme. Él falleció, ¿no? Bueno, él falleció. ¿Y qué pasa si él falleció? Entonces, normalmente hay una herencia. Está bien. Pero, y cada persona tenía un territorio, ¿no? Una tierra. Pero él no dejó hijos. Él no dijo hijos, entonces eso se pierde. ¿Me siguen? Miren la explicación. Se refiere a que no se perderá la parte de la tierra de Israel que le correspondía al fallecido. Es por eso que no es reiterativo cuando la Torah dice que perpetuará su nombre y no será borrado su nombre en Israel. En otra palabra, es como si dijera así. Tendrá un hijo para él y de esa manera... no perderá su heredad en la tierra de Israel. ¿Entendieron la interpretación? No, podríamos decir, bueno, no se le ha borrado su nombre. Tuvo un hijo. ¿Y qué? ¿Qué es no borrado su nombre? ¿Le ponen el nombre del papá? Ulá podría decir, le pones el mismo nombre. Y con eso se perpetuó, pero hay un montón que se llaman con el mismo nombre, ¿no? Los sefaradín le ponen a todos los nietos el nombre del papá, ¿no? Es normal, tenés ahí un montón. Si el abuelo es David, abuelo es Jacob, hay un montón de Jacob en la familia. Bueno, entonces acá es más profundo, es el tema de la tierra. ¿Entendieron?
Entonces, esa porción de tierra, ahora vamos a entender qué es lo que le pasa al hermano que no se quiere casar y por qué la Torá es tan drástica contra el hermano. ¿Está bien? Acá dice que no se le ha borrado su nombre, que tendrá herencia. O sea, explico. ¿Qué pasa? Ahora se casa el cuñado con él. El cuñado se casa con esa mujer y tiene un hijo. ¿Está bien? Ese hijo del cuñado, ¿qué heredaría? La tierra que le pertenecía al hijo que falleció. ¿Entendieron? Y ese, pero ese hijo también es hijo del cuñado, ¿no? Sí, sí. Pero ese cuñado se va a llevar la porción de tierra de su hermano. No. ¿Quién se va a llevar la porción de tierra de su hermano? El hijo. El hijo nuevo, que en verdad, él diría, pero es hijo mío. Yo me casé con ella. Para. Es para darle un hijo a tu hermano, pobrecito que no tuvo hijo. A tu hermano le está dando un hijo y él y ese hijo en el futuro va a heredar lo que había dejado el hermano fallecido. ¿Los confundidos? ¿Esto quedó claro? ¿Entendieron lo que pasó? Ahora lo va a explicar igual. Mira, adelante. Una pregunta. Ahora lo va a explicar. Si no lo explica, ahora lo voy a explicar. Esperen. ¿Quieres preguntar de esto que dije? Porque él va a dar un hijo para su hermano. Sí. ¿Pero y él qué? O si tiene otro hijo... Bueno, vamos a ver. Si tiene otro hijo es otro tema. Okay. Exacto. Pero entonces, ¿entienden ya que podríamos pensar qué es lo que le pasa al hermano que no quiere casarse? Pará, ¿por qué el hermano no se le quiere casar con la mujer? ¡Casate! Porque podría perder... Pero podría ser... No le caigo bien. Pero puede ser. ¿Por qué la Torá se pone tan estricta y lo avergüenza? Debe ser que aquí hay algo malo de falta de hermandad. De egoísmo. Entonces tenemos que ver, ¿entienden? Porque sí, es un tema de herencia acá. Mientras más heredero, menos... Eso es herencia. Vamos a ver si pasa por ahí el tema. Es una aplicación nueva, ¿no? No hubiésemos pensado por ese lado. Hubiésemos pensado por el nombre, que el nombre... Sí, pero tengo herencia, entonces, ¿por qué la persona del hermano que está vivo, ¿sí?, que tiene el hijo, por qué el que falleció pasa la herencia al hermano y los hijos de él? Entonces, si fuera tema de familiar de eso. Ahora lo voy a explicar. Digo que es un tema de herencia... Podría hacer pensar que el hermano quiera o no quiera. O sea, el hermano tendría que hacerle un favor, ¿no?, al hermano fallecido, para que siga una descendencia ahí con un hijo que herede a ese hermano. Que siga en ese linaje. Pero si él no lo va a hacer... Espera, voy a leerlo. Si no lo hace, la tierra pasa para él. Claro, eso es lo que sospecho. Ahora voy a decir lo que sospecho. Que por eso no lo quiere hacer. Porque, ¿qué pasa si no hay otro hijo? Entonces, ¿quién hereda? ¿Quién hereda al hermano fallecido? A lo mejor lo hereda el hermano. O sea que el hermano, al querer casarse con esa mujer, le estaría dando un hijo que ese hijo se va a llevar esa herencia. Y él la va a perder. ¿Entiendes el tema egoísta que podría haber en por qué no se quiere casar? ¿Se entendió? Sí. Te lo voy a leer. Pero hay otra cosa. Pero quiero... Sí. El querer es el hijo primogénito. ¿Eh? Sí, estoy hablando del hijo primogénito. Hay que ver qué casa con el segundo, tercero y cuarto, que eso seguirían según el... No sé. Ahora hay que meternos en la laja. ¿Pero entendieron la idea? Claro. Bueno, voy a leerlo. ¿Dónde estaba? Y de esa manera no perderá su heredad la tierra de Israel. El segundo lado, ¿no? 209. 9. El motivo por el cual todo esto se hace frente a los sabios de la ciudad... No me salté nada, ¿no? No. Es para que ellos le expliquen al hermano del difunto, ¿ven? Le explican al hermano la importancia de tomar a su cuñada como esposa y perpetuar el nombre de su hermano. O sea, él no quiere, ¿no? Entonces, bueno, lo llevarán a los sabios de Israel. Ahora los sabios de Israel, ¿qué le van a decir? Mira, es una misma muy importante. Estás haciendo una misma muy importante con tu hermano. Él no tuvo descendencia, él no quedó nada de él. No es que tuvo hijos, murió sin hijos. Hacer una misma y es como que se perpetúa su nombre. ¿Entiendes? Le explica la importancia. Si el hombre se niega, entonces la viuda escupe delante de él, delante, no que le escupe a él, está bien, a la tierra, escupe a la tierra. Como símbolo de desprecio y vergüenza, tal como dice la Torá cuando Dios castiga a Miriam con la lepra, ¿se acuerdan con la lepra? Miriam que habló mal de Moshe. Que Dios le dice a Moshe, si su padre escupiera delante de ella, ¿acaso no se avergonzaría? Está bueno el pasuk, ¿no? Para decir que esto de escupir es simbólico de avergonzar. ¿Cómo le dijo a él? Miriam tenía lepra, ¿no? Entonces Moshe dijo, refánala, por favor, cúrala. Y Dios le dijo, si su padre escupiera delante de ella, o sea, le demandó la lepra, ¿no? ¿No tendría que avergonzarse, Miriam? De nuevo, acá, o sea, que el tema de escupir y avergonzarse van unidos, ¿no? Con eso no contesté porque se lo avergüenza, pero porque él está haciendo algo que está mal. Pero.
Vemos que escupir delante de otro es un gesto de humillación. Por otro lado, sabemos que la Torá nos recomienda tener mucho cuidado de no avergonzar al prójimo. Vemos que Tamar se cuidó mucho de no avergonzar a Yehuda, y justo el caso de avergonzar lo tenemos en un caso parecido. ¿Cuál? El caso de Ibum Bejalitza, ¿no? ¿Qué pasó después con Tamar? Yehuda estuvo con ella, ¿no? Y Tamar quedó embarazada. ¿Se acuerdan que Yehuda dice, uy, tú, ¿cómo se dice? Tú, ¿cómo se dice? La, con, no, se dice, la hija de tu... Nuera. Se me fue, tu nuera. Tu nuera se prostituyó. Entonces, quémenla, que le den el castigo que te merece. Entonces ella dice, mándenle esto y pregúntenle de quién es. Era de él, ¿no? Pero ¿por qué no lo dijo directamente? Si es de él, ¿por qué no se lo dijo directo? Para no avergonzarlo. Interesante que los dos casos se juntan en estas historias, que son historias paralelas. Y a pesar que estaba a punto de ser ajusticiada, más aún, justo el texto anterior al nuestro y el posterior, miren de qué hablan los textos anteriores al nuestro. Hablan sobre temas de tener cuidado de no avergonzar al prójimo. Justo ahí habla, justo la creo que viene también, bueno, hay que ver el texto que viene antes de este. Pero son textos que hablan de no avergonzar. Entonces, si habla de no avergonzar, y acá habla de no avergonzar, y aquí hay justo algo de avergonzar, es contradictorio. ¿Por qué aquí la Torah insiste tanto en avergonzarlo en público? Va. Del suceso de los hijos de Yehudá, vemos que a los ojos de Dios es muy malo lo que hace Onán. ¿Se acuerdan? Onán tenía que casarse con... ¿Y Onán qué hacía? Eyaculaba afuera, ¿se acuerdan? No quería dejarla embarazada. ¿Está bien? Y Dios vio que era malo a los ojos. De ahí viene la palabra onanismo. De Onán. ¿Está bien? Que Dios era muy malo. ¿Qué? No, que no tiene, en realidad no tiene nada que ver, es como descontextualizado totalmente. Está bien, pero quiere decir el tema de no, que viene después, ¿no? Exacto, no, exacto. Entendido. Es verdad. Hermano del fallecido, que no quiere darle un hijo a Tamar para no dejar descendencia de su hermano. Lo mismo, parecido. Puede ser que por eso Dios se enojó. ¿Qué quiso hacer Onán? No quiso dejarle un hijo a su hermano. ¿Por qué? ¿Qué te para? ¿Qué te molesta? Esto es producto de un pensamiento mezquino. Ahí va. Pues si Tamar no tiene un hijo que sea llamado con el nombre del fallecido, entonces el que hereda todos los bienes del fallecido, ¿quién es? Hermano. El hermano. En este caso, Onán. Este es el motivo por el cual Onán no quiere que nazca un heredero para él. Pues en ese caso, él perdería toda la herencia de su hermano. Es por eso que Dios lo ve como algo muy grave. El anteponer los deseos de quedarse con la herencia ante la posibilidad de dejarse un descendiente para su hermano. ¿Se entendió? Tenemos 5. Repartimos rápido la segunda. Una para mí. Ah, y después guárdela porque sigue la segunda clase. También tenemos acá. Ahora, una pregunta. Pasamos rápido. Sí. Espera, déjame avanzar por el tiempo. ¿Quieren pasar por ahí? Así lo hacemos más rápido. Después las hojas quedan apoyadas en alguna mesa. Hasta acá quedó claro. ¿Por qué la Torá se enoja con esta persona? ¿Por qué esta persona está pensando en ganar dinero y no darle a su hermano algo bueno? Eso significa que está pensando más en el tema material que en el tema de la bondad con su hermano. ¿Entendieron la explicación? ¿Por qué el zapato? ¿Por qué quitarle el zapato? El zapato viene a representar que el hermano del fallecido, al negarse darle un descendiente a su difunto hermano, quiere pisotear la parte de la tierra de Israel que pertenecía a su hermano descendiente. ¿Entendieron la simbólica? Está buena la interpretación. ¿Por qué le quitas el zapato? Porque él está como pisando el territorio de su hermano. Como que lo quiere pisar y no soltarte, ¿lo vieron? Y no dárselo. Dáselo, es de tu hermano. El comentarista va a la Turim, explica que el hecho de escupir delante de él, ¿qué representa? Simboliza que en su accionar es similar al de Onán, que derramaba su semen a tierra para no dar descendencia a Tamar. Interesante el va a la Turim, la explicación que toma, media simbólica, pero como... Mirá, hiciste lo mismo que Onán. ¿Entendés? Eyaculaste, o sea, no le diste a tu hermano un descendiente. ¿Será? ¿Y por qué la casa del descalzado? Será llamada la casa del descalzado, pues tal como él no quiso dar un nombre a la casa de su hermano, entonces su propia casa no será llamada más con su nombre, sino que será llamada con otro nombre, mucho más despectivo. La casa del descalzado. Él no le quiso dar nombre, ¿no? Entonces, pero él tiene un nombre, que lo llamen con el nombre a él. No, ahora te llamamos la casa del descalzado. ¿Qué hace acordar a todos lo que él hizo? La vergüenza, ¿no? Entonces, el que no quiso perpetuar el nombre de su hermano de esta manera, tampoco se perpetúa
el nombre de su propia casa. Rambam sostiene que todo esto viene para priorizar los lazos familiares. Miren qué interesante lo que dice Maimónides. De protección y ayuda del uno hacia el otro. De obrar bondad y misericordia con los familiares más cercanos. O sea, según Rambam, esta misma vendría en un grupo de misbot que vienen para la solidaridad con la familia. ¿Lindo? A fortalecer la familia. Esto no quiere decir que no debe ocuparse de los demás, sino que primero debe anteponer el bienestar de los más cercanos y luego el de los más alejados. Ah, no contesté algo. ¿Qué pasa? ¿Si ella no se quiere casar? ¿La obligamos? No, si ella no quiere, no. No hay obligación. No existe que la mujer se case a la fuerza. Si ella dice no quiero, se hace todo, es verdad. Habría que ver cómo se hace el proceso todo, porque la verdad, acá la culpa no fue de él. Porque ella no quiere. Bueno, pues si ella no quiere, no quiere. Lo conoce a la hermana y dice, yo no quiero casarme con esto. ¿Entienden? Bueno. Yo tuve una clase de eso, padre. Ah, sí. Otro lugar en el Tanaj en donde habla de este tema es lo que nos relata en el libro de Ruth, que al morir su esposo y su cuñado es tomada como esposa por el familiar más cercano que le quedaba. ¿Quién era? Boaz. Y miren qué lindo. Justamente de ese acto de bondad ante el fallecido, de allí nacerá nada más ni nada menos que el rey David. Y de ahí nada más y nada menos que el Mashiach. O sea que de un acto de bondad tan grande viene el Mashiach. ¿Está bien hasta aquí? Hasta aquí. 2:15 tenemos otra clase. Están todos invitados. Escuche la pregunta rápido. Sí. Que lo que no me cierra del todo es que justamente no dice cualquier viuda, dice una viuda que no tuvo hijos. Sí. Entonces, o sea, si tuvo hijos, sí. No hay la misma de hacer esto porque el hijo ya hereda. Sí. Entendí perfectamente, no es esa mi pregunta. Bien. Mi pregunta es que es lógico pensar que sí, como dice un viuda que no tuvo hijos, sí. Es lógico pensar que la mayoría de estos casos pueden ser mujeres jóvenes que enviudan jóvenes. Puede ser, que sí. Enviudan, o sea, sí. Al año de casarse. Puede ser. Entonces, mi pregunta es, ¿no tendría sentido que también dé alguna otra opción a si la mujer enviuda joven a que se pueda volver a casar? Sí, sí entiendo lo de la herencia, pero podría haber alguna corrección para que no pierda la herencia, para que no sea deseada esta mujer. Pero si ella se va a casar, es jovencita, se va a casar, pero se casa con otra persona de otra tribu. Y bueno, va a heredar la persona de otra tribu. ¿Qué, entonces, tiene que ver, qué tiene que ver el hermano que falleció? Entonces, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿por qué no directamente decir si es joven o si es, tiene, no sé, hasta tal edad, directamente que pueda volver a casarse? Tuvo la desgracia de quedar vivo. Pero se le va a pasar, ella puede hacer lo que quiere. Ahora, tiene la posibilidad de hacer lo que quiere. Ella decide. Ella puede hacer lo que quiere. ¿Ella quiere casarse con otro hombre? ¿Pero para qué? Esto solamente estamos pensando en el fallecido. Ella puede hacer lo que quiere. Puede reanudar su vida, reavivar su vida y lo que quiere. Nada más que el fallecido queda sin out. Te puedo buscar. Si es por ella, tenemos 20.000 soluciones por ella. Ella hace lo que quiere, dice no y ya está. Y no se casa con él, se hace tal y después va y se casa con el que quiere. Él dice, no, pero a mí me preocupa a mi marido que se quedó sin ningún descendiente. Ah, bueno, entonces hacemos la misma con el cuñado. ¿Qué problema tenés? No entiendo el problema. ¿Solucionás todas las posibilidades para ella que se pueda casar con quien quiere? Nada más, yo le buscaba cómo hacer. Sí, los problemas hay varios. O sea, por ejemplo concreto. Ah, creo que termino. Espera, te escucho. Terminamos la clase, hago clic y te escucho bajando. Bueno, saludos, después seguimos.